Estas piedras que nos dan fuego y que hicieron mover trenes y barcos que fueron parte de esa revolución industrial en Europa y que en Chile se concentró en la región del Biobío, en nuestras sierras, aquí en Lota. Nuestra ciudad por más de 150 años se dedicó a la explosión del carbón presente en el subsuelo, allí bajo el mar, siendo una verdadera odisea para poder estar bajo ese fondo marino, una verdadera ciudad bajo el mar, donde miles de hombres dejaron su sudor sepultado bajo esas galerías. Sudor que también se impregnó en cada trozo de carbón lotino que recorrió el mundo y que hoy este testimonio es parte de esta herencia, herencia en peligro. Hoy recorremos sus calles, calles que fueron las primeras en Chile adoquinadas y asfaltadas, como también red telefónica interna a partir del siguiente año de la invención del teléfono, una central hidroeléctrica, siendo la primera en nuestro país y segunda en Latinoamérica, toda una diversidad de tecnologías para apoyar el trabajo obrero y elevar su productividad beneficiando con estos adelantos a la ciudad, a ese campamento minero donde aledañas a las instalaciones industriales ubicaban sus instalaciones básicas para trabajadores como viviendas colectivas, lo que conocemos como pabellones, y así también se ubicaron las instalaciones para el sano esparcimiento y la recreación con teatros, plazas, casinos, iglesias, escuelas, entre otros. Todas esas huellas de gigantes son las que mis pies contornean. Huellas tan profundas que llegan más allá del fondo del mar y que cruzaron los océanos a través de miles de barcos que atracaban en nuestro muelle. Pero cómo nada, si estas huellas de gigantes hoy nos hablan y tan sordo y ciego son aquellos que siendo dueños de esta herencia sean incapaces de cobrarla, hacerla propia. Ni siquiera entienden que esta herencia está en etapa y van sepultando cada espacio, pero si sabemos de su velorio y somos capaces de sentarnos a llorar por lo que fue y que esas lágrimas nos siguen tapando nuestros ojos que no quieren ver, es como conocer la cura pero no la enfermedad. Si hay que estar en Lota a sentir como el aire nos responde, cómo este paisaje nos narra toda esa herencia. Y aunque todo esté tangible, no existiera, es solo detenerse a conversar con un heredero de esta cultura e identidad. Recorrer nuestras ferias o en las esquinas de los pabellones, nuestras plazas y nuestras costas. Allí está nuestra gente, allí están las vivencias, allí está el testimonio, allí está nuestro patrimonio herido y somos nosotros verdaderos estudiantes de medicina patrimonial quienes tenemos que aprender a curarla a esta paciente Lota. ¿Quién fue Lota entonces si cada avenida de Lota Alto está como dibujado con palabras soñadoras de un canasto mágico? Este canasto que guarda el pan, el alimento principal de mi esposo en la mina, su manche y también el alimento que calma el hambre de mis hijos. Aquí tomo canasto mágico y ¡tin! Una mina es igual a trabajo. Un pabellón para que vivan sus trabajadores. ¡Tin! Un hospital en caso de accidente o enfermedad de algún integrante de la familia. ¡Tin! Una escuela para educar a sus hijos y... ¡Ahora! ¡Abra cadabra! Ahora no tenemos nada, nada, nada. Este es el patrimonio de Lota, un patrimonio en peligro. Para este alcalde y para estas gestiones es fundamental desarrollar una política que pueda fomentar y desarrollar la cultura, el patrimonio, el turismo, el arte en nuestra ciudad. Pero aquí tenemos que hacer escuelas.
Y la escuela para fomentar el arte y la cultura se hace con la formación, con la educación en los colegios, con la creación de los patrimonitos que ya han tenido sus logros tanto en España, que hoy día lo vuelven a tener porque nuevamente están invitados a España a hacer exposiciones de su trabajo. Ojalá que eso lo puedan hacer también otras instituciones, así que vaya mi saludo, mis reconocimientos a todas estas instituciones que están apoyando la cultura, el patrimonio, el turismo en nuestra ciudad.